Estamos en tiempos políticos. Hace 10 días, ¿no? ¿Sí? En la Escuela de Innovación, el ingeniero Rovira, que es quien conduce este espacio político, nombró a mi querido amigo Carl como el candidato a gobernador de la Renovación, de nuestro espacio político. Nuestra oferta como gobernador, el doctor Oscar Herrera. Y en función de eso, me pidió el ingeniero que le transmita públicamente a ustedes, y agradezco muchísimo que haya venido la prensa y a través de ustedes a los misioneros, bueno, que llegó la hora de complementar la fórmula, que deben hacerlo porque son los tiempos que indica el calendario. Se ha tomado su tiempo, como todas las cosas las hace ocultando, preguntando, mirando, observando, viendo. Y pensamos entre todos, de que esa oferta debía ser pari passu con lo que ha sido la renovación de su genética, que es cuidar al misionero, con aciertos, con errores, pero esto, por ejemplo, es una muestra de cuidar al misionero. Ese es nuestro lema. Eso para nosotros es la síntesis más perfecta de la doctrina misionerista. Cuidarnos, estar cerca de la gente, ser austero, humilde, sensible, sabiendo que en un momento de crisis es donde más tiene que aflorar la fortaleza, la gana, la garra, el temple, el espíritu del ser misionero, del hombre y de la mujer. Y quien cumple esos requisitos, ese perfil, porque no es un tema de amistad, no es un tema de cariño más allá que ser un amigo y allá de cariño. Que cumple ese perfil de cuidado, de sencillez, de austeridad, de trabajo, de buena gestión, de inteligencia, es el doctor Carlos Sarza. Así que, Carito, te deseo lo mejor. Gracias, un amigo, y compartimos momentos difíciles, momentos gratos, y es un verdadero fantástico. Escudero, como dice él, que realmente es una envidia para cualquier gobernador del país tener a alguien que lo acompañe, como es el caso de Oscar. Yo sé que si el pueblo nos acompaña, que estimo que así será, ese rol lo va a cumplir Carlos con Oscar. Así que tenemos una oferta, una fórmula magnífica, es un posadeño mismo, interior, y posada. Su médico, yo me voy a explicar acá la virtud de Carlos, porque se va a poner rojo. Porque es humilde, pero es un médico muy conocido, por su capacidad, tiene una ficha de cliente, paciente, más de 20.000, y operaciones, no sé, son números fantásticos que marcan su calidad científica y su calidad humana. Cualquiera que haya sido de esos 20.000 pacientes de Carlos Sarza, te va a hablar bien de Carlos Sarza. Y ese es el gran valor que nosotros ponemos junto con Oscar a consideración del pueblo de Dios.